tal? Buenas tardes. Estamos en esta siguiente sesión de Café Literario de Biblioteca UDEM en el marco de la Feria Internacional UDEM dedicada este año a Italia. Y pues bien gustosos porque nos acompaña un personaje muy importante, un amigo, un escritor, que nos va a hablar de un tema bien interesante y para mucha gente desconocido, quizá. Y bueno, pues le doy la bienvenida, Eduardo Montagnier Anguiano. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Ovidio? Pues después de tanto tiempo de no vernos, Después de mucho tiempo, sí. nos vimos por allá en tu tierra cuando se hizo la presentación de los libros de Vaso Roto, de Sanzotto. Ajá. Y tú fuiste así como el que recibía y ayudó al desorientado que llegaba, ¿no? Sí, en esa ocasión, en esa época yo trabajaba con arte y formaba parte del comité organizador. Ese libro se presentó en el marco de un encuentro internacional de escritores y bueno, pues por ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y bueno, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y antes de empezar, me voy a permitir leer así brevísimamente una semblanza tuya, muy, muy breve. Es un escritor mexicano nacido en Chipilo, de Francisco Javier de Mina, Estado de Puebla, México. Es un escritor en idioma véneto y castellano, muy en especial de la variante chipileño. Sus obras literarias son parte de la literatura del siglo XXI de México y mantienen una identidad propia de la localidad poblana de Chipilo. Es licenciado en lingüística y fiel defensor de las lenguas minoritarias de México, enfocándose en particular a la variante del chipileño. Entre sus publicaciones, y ahí me vas a perdonar si pronuncio mal, me corriges ahorita. Parlar par Veneto, Viver a México, 2005 con Aculta, Al PRIM, 2006 con Aculta, Secretaría de Cultura de Puebla, Toda esa gran verdad, 2006, Alfaguara, 2008, Punto de Lectura, una novelota, Áncora Honora, 2010, con Aculta, Secretaría de Cultura de Puebla. Y así, bueno, lo vamos a dejar ahí, pero pues tienes mucha, mucha carrera más, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos y bueno, pues darnos esta oportunidad de conocer quizá a poetas que no son muy conocidos por las masas, pero que, bueno, encajan muy bien en este espíritu de esta feria que la universidad quiere dar a conocer de diversas vetas la cultura italiana. Y bueno, pues a mí me pareció importante aprovechar y no dejar pasar la oportunidad de conocer un poco acerca de estos poetas de los que nos vas a hablar y bueno, pues también del trabajo que tú has desempeñado y con esta particularidad del véneto, que luego, pues muchos no sabemos, ¿no? Que es un idioma de Italia. Algunos, o sea, incluso yo ahí me considero, tenía la idea de que era como una derivación y luego ya tú me corregiste por ahí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos platicando por ahí? Sí, no te preocupes porque todos los chipileños, por lo menos de mi generación, pensábamos que venía del italiano. Sí, de hecho en Chipilo se le llama la lengua talián. En Véneto le dicen parlón, o sea, hablamos talián. O sea, sin la I y sin la O, ¿no? Entonces tú te imaginas que es como un italiano que le faltan cosas, ¿no? Y Sí. luego. Sí, y yo como soy de 1975, pues en ese año, por ahí y después, aunque se hizo una celebración en el centenario, Chipilo se fundó en 1882, no nada más es Chipilo, fueron seis colonias que se fundaron por un proyecto de, ya sé que es políticamente incorrecto decirlo en estas circunstancias, pero por un proyecto federal de colonización que impulsó el porfiriato. Ya ves que estamos con que quiten a Colón y pongan a no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, decir un proyecto de colonización, bueno, no, ya sé que no suena bien, pero pues esa es la historia. Nos dicen mucho que tenemos nuestro grupo de haters y nos dicen mucho que agradezcamos a México que nos dio refugio. No, no fue refugio, México pidió traer italianos del norte específicamente, porque pues dijeron querían resolver el problema indígena. Así le decían en la época el gobierno,
con todas las connotaciones que pueda tener eso, que es resolver el problema indígena, pues también es mezclarlos con blanquitos, ¿no? Era un proyecto eminentemente racista, ya está estudiado esto en algunas tesis. Antes de decirlo era como blasfemo, ¿no? Pero pues ya está un poco saliendo también a la luz esto, no se habla mucho de eso. En México siento que todavía como que no se quiere entrar bien al tema este del racismo, pero pues sabes, el porfiriato era muy afrancesamiento, muy nada de esta cosa. Entonces dijeron, los españoles los acabamos de independizar, ¿no? Los franceses nos acabamos de pelear. Los alemanes ya no me acuerdo qué problema tenían y dijeron, bueno, los italianos, ¿no? Pero pidió México exactamente italianos del norte, lo que significa del Véneto, de la Lombardía, de Piamonte, y del Friuli y de Trento, ¿no? Sobre todo. Italia está dividida administrativamente diferente que México, son regiones, y está la región del Véneto, la región de Sicilia, por ejemplo, la región de, hay, creo que son 21 regiones, no estoy muy seguro, porque yo siempre, mi estudio es siempre a los Vénetos, ¿no? Porque esa es la lengua que conservamos. Entonces, de los otros sé, mientras estoy estudiando lo de los Vénetos, me topo con los piamonteses, que por cierto hay algunos que llegaron a Chipilo años después, lombardos, esos llegaron desde que se fundó, y pero lo que prevaleció fue la lengua véneta, ¿no? Todos los demás se venetizaron, por así decirlo. Fueron 6 colonias, ¿no? 2 en Puebla, hay una también en un lugar que se llama Mazatepec, pues no queda prácticamente nada de ella, digo, de cultural y eso, ¿no? Quedaron unos, qué sé yo, Colombo y unos bla, 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 de apellidos, quedan los apellidos, ¿no? Pero de cultura, pues, no quedó gran cosa. Está la, que era la Carlos Pacheco, a todas les ponían, también que la prensa de la época decía, a todas les ponen nombres de políticos, ¿de qué se trata esto, no? La de Chipilo se llamaba Colonia Fernández Leal, también es un militar o no sé qué cosa, Fernández Leal. La peor de todas, curiosamente, la distópica, la que se quedaron nada más una familia ahí, los Oliveto, que venían de Padua, por cierto, del Véneto, fue la de Morelos, se llamaba Porfirio Díaz. La que se llamaba Porfirio Díaz fue la peor. En meses se deshizo y se quedaron nada más los Oliveto, hasta donde tengo entendido. Después hay una en San Luis Potosí, Díez Gutiérrez, que también como que pues no queda mucho, ¿no? En la zona de Azcapotzalco se fundó la Aldana, con gran mayoría de vénetos. La Mancha Urbana se la tragó. Y también están como que perdidos. De hecho, alguna vez estoy buscando yo descendientes de los Spada, descendientes de los qué sé yo, y me meto a grupos y nadie me contesta, no sé, es muy difícil, ¿no? Y después en Veracruz, si no me equivoco, si no se me pasa alguna, Veracruz está, digamos, la más consistente de todas, que se llama Manuel González, que era precisamente el presidente que puso de títere Porfirio Díaz en la temporadita que él no estuvo del porfiriato. Entonces te digo, todos se llamaban con nombres de los meros meros de ese momento del gobierno. La Manuel González está en los municipios de Huatusco y Centla, en Veracruz. Ellos son como, después de Chipilo, la colonia que más permaneció. Sin embargo, ellos se integraron y se asimilaron, no hablan, ellos generalmente estaban compuestos por trentinos y vénetos, de unas zonas muy cercanas a las de los chipileños, pero ellos se asimilaron culturalmente, ellos usaban la lengua para que los grandes, para que no entendieran los hijos, los nietos, la usaban entre ellos como para que no me entiendan los chiquitos, ¿no? Y en Chipilo se usó para defenderse del exterior, ¿no? Para como un argot para defenderse. Yo todavía pude ver, por ejemplo,
que llegaba gente a vender una vaca a mi papá. Y ahí estaba un tío y la persona que llegaba de algún pueblo le decía, no, está buena, tiene esto, aquello, tiene tanta edad, qué sé yo, o da tantos litros de leche. Y se ponían a hablar enfrente de la persona en Benetton, ¿no? A discutir, no se la compres, se ve que estaba mal, pídele, ofrece menos, ¿sí? Pero en Benetton, pero la persona que estaba ahí no se enojaba, ¿eh? Ya sabía que en Chipilo se habla así. Ahora lo que tenemos de problema es la gente que está llegando por el turismo horrendo que están haciendo ahorita, que la volvieron la pequeña Italia. La han vuelto la pequeña Italia desde hace algunos años. A mí odio ese calificativo. Pero pues ahora llega gente y empiezan, ¿por qué hablan así? ¿Por qué son así? ¿Por qué están aquí? Que no sé qué, horrible. Y Como la el novedad, Benito, ¿eh? o lo exótico que quieren Sí, descubrir. llegan y como que no les gusta, y también, por ejemplo, va la gente caminando hablando de sus problemas que tuvieron con tu mamá hace 5 minutos, y están hablando con su mejor amiga, y llega una persona y dice, es de mala educación que hables esa lengua, y la persona ni, ¿no? Entonces hay como hay muchos problemas nuevos que se están dando por este turismo que están haciendo algunas personas que se interesan en el, digamos, microcentro de Chipilo, que son los únicos, creo yo, beneficiados, que son los que tienen restaurantes o venden quesos, todos estos productos. Pero el Véneto, volviendo a eso, ¿por qué está el Véneto aquí? ¿Por qué se conservó el Véneto solo en Chipilo, de estas colonias? ¿Por qué no conservaron el Trentino, los que eran Trentinos, o el Lombardo donde había, etcétera, bla, bla, bla? Pues fue porque, bueno, el Véneto se deriva del latín vulgar, igual. Es una lengua romance, igual que se deriva el castellano, igual que se deriva el catalán, igual que se deriva el propio italiano, que era el florentino. El italiano era la lengua florentina, nada más que ahí le metieron mucha Dante, Alighieri y muchos otros le metieron mucha fuerza y la política, y pues logró ser la lengua más, fue una lengua en principio literaria, escrita, no era hablada. El italiano se empezó empezó a tener mucho empuje político y pues terminó siendo la lengua de Italia, ¿no? Tardó mucho en homogeneizarse, si es que se le puede llamar homogeneización, porque todavía se hablan las lenguas étnicas que de Italia. Y pues hay muchas otras lenguas así, y no lo tenemos como el rumano, por ejemplo, también es una lengua derivada del latín, es yo creo que una de las más raras entre ellas, porque oyes el rumano y tratas de entenderlo y es un poco bastante diferente. El portugués es un juego de niños, digamos, entiende bastante, sobre todo leído, ¿no? Un hispanohablante, al propio italiano, pero es una lengua, lingüísticamente no hay diferencia entre el véneto, el castellano, el italiano, no hay diferencia en el sentido lingüístico de esta lengua podría haber sido nacional, tenía todas las características para hacerlo, cualquier lengua está capacitada para expresar lo que deba expresar, pero sí hay lo que ellos llaman allá en Italia hay un ejército detrás, ¿no? De estas lenguas que son finalmente como el castellano en España, contra el aragonés, el leonés, etcétera, muchas otras que hay lenguas allá en España. Y en Italia pues tienen un ejército detrás, es decir, está como en español tenemos la Real Academia, ¿no? Española. Y creo que también tienen los catalanes están muy, muy fuertes, los vénetos de allá quisieran de Italia, quisieran ser como los catalanes, pero lo veo muy difícil, la verdad. Y bueno, pues nosotros hablamos la lengua véneta feltrino-velunesa, que quiere decir de la provincia de Feltre y de Belluno. El Véneto es una región con 7 provincias, tú vas a saber cuáles son las más importantes, porque son las que te van a sonar. Venecia, la capital de la región. Padua, Verona, Vicenza, Rovigo, Treviso y Belluno, ¿no? O Belún, le dicen también.
Entonces nosotros venimos de Treviso y de Benuno, ¿no? El Véneto que, bueno, la gente que vino del Véneto, aunque hubo gente de Padua, pero poquita, hubo gente de Venecia, incluso ya Chipilo llegó una familia veneciana, los Mazzetto, pero eran de la parte de Venecia, no de mar, no de las fotos, era la parte campirana de Venecia. Los Carraro también llegaron de esa zona y también llegaron y también se fueron a Azcapotzalco, a la Aldana, como te digo. Y pues por ahí siguen, los Mazzetto, los Carraro. Tengo comunicación sobre todo con un chavo, Ricardo Mazzetto, saludos, si es que nos está viendo, muy metido en esto. Sí, pero sí, él está muy informado de sus orígenes y demás, pero tampoco ya le fue transmitida la lengua véneta porque es de transmisión oral y colectiva. No hay escuela, no hay algo así. Al contrario, en la escuela nosotros nos la prohibían. Decían, no hablen esa lengua, ese dialecto, que no sé qué, si no, y hasta te ponían a hacer 500 veces 1000. No debo hablar dialecto, que además es despectivo, ¿no? En clase. Entonces, más bien nos la prohibían en la escuela, ¿no? En lugar de fomentarla o que hubiera una clase nos hace mucha falta la concientización étnica o socio-etnocultural en Chipilo. Este tipo de cosas, como es que he estado explicando, no cualquier chipileño la sabe, por fortuna, en algún punto, ¿no? O de chipileños que hablan la lengua no saben casi nada, pero la hablan. O sea, si no tienes hablantes, pues no tienes nada, ¿no? Qué bueno tener 95, 9% de hablantes y 1% de gente que sabe de esto, ¿no? Porque sería horrible tener al revés, ¿no? 1% de hablantes y 99% de gente que sabe y que sirve. Entonces, en Chipilo fue un dolor. Fue un dolor porque, a diferencia de las otras colonias, les entregaron menos hectáreas el gobierno. Hubo mucha corrupción de parte del gobierno mexicano e italiano para hacer este proyecto. Por eso pensaban traer 200 mil italianos y terminaron trayendo menos de 3 mil. Y se acabó. Y luego llegó la Revolución Mexicana y los olvidamos y no estamos en ningún libro de texto como parte de la historia, nada. Por eso llegan y nos preguntan, ¿y ustedes qué? ¿No? Entonces, pues estamos. Y además, dentro del Véneto, el Véneto que se habla en Belluno, Treviso, es el llamado de montaña y es el considerado por allá como marginal. Todavía. No, es el veneciano de los grandes señores, dicen, ¿no? Del veneciano del gran arte de Vivaldi, qué sé yo, otras cosas. No es el veneciano. Hay ciertas diferencias, se le entiende. Un chipileño puede entenderse con un véneto de cualquier parte. Incluso hay mucha inmigración a Brasil, nos entendemos con los de Brasil, pero pues hay diferencias, ¿no? Imagínate si las hay en castellano, que es una lengua completamente regulada, hay veces que en lingüística nos hacen sacar los dialectos del castellano, ¿no? Por ejemplo, el de Puebla contra el de Nuevo León, ¿no? Hay diferencias, por lo menos, las más notorias son la entonación. Pero también hay muchas diferencias, por ejemplo, en los alimentos y en la manera de llamar a los animales, por ejemplo. Por Eso ejemplo. hay cosas que como que en algunas regiones se habla así. Yo corrijo mucho a mi hermano cuando habla en español. No se dice bielgo a esta cosa de tris, de cuatro dientes para. No se llama bielgo, se dice bieldo, ¿no? Y me dice, si digo bieldo, se van a reír todos de mí, porque pues, todos por ahí en los pueblos dicen bielgo, ¿no? No se dice soldo, se dice sueldo, ¿no? Pues si digo sueldo, se van a reír de mí. Y dice, y tiene razón, lo que está normalizado ahí en español también es soldo, bielgo, etcétera. Y así es la norma, digamos, lingüística que existe, ¿no? Y entonces por eso mucha gente, pues, ¿qué onda? Y además te agradezco que hayas hayas tenido esta iniciativa, porque, por ejemplo, la Embajada de Italia y, sobre todo, el Instituto Italiano de Cultura, cuando yo hace tiempo pedí ayuda para Chipilo, me dijeron, es que nosotros
tenemos como misión dar a conocer la cultura italiana en México. Entonces dije, ok, adiós, ¿no? Me fui a preguntar a la embajada de México en Italia y me dijeron, nosotros tenemos, como si hubieran puesto de acuerdo, nosotros tenemos como misión dar a conocer la cultura mexicana en Italia. Entonces dije, pónganos una embajada en medio del mar, por favor, entonces, ¿no? ¿Dónde quedamos nosotros? Pues por Entonces, eso, sí. sí, pues por eso dije, pues hay que darle cabida a esta situación, porque como decía al principio, luego no sabemos que existe esto, o lo hemos escuchado a oír así muy vagamente, entonces pues es la oportunidad. O sea, también estamos en un momento en el que las reivindicaciones o las miradas deben registrar pues todos los componentes, ¿no? O sea, para lograr tener una sociedad más democrática, más completa, pues necesitamos las visiones de todas y de todos. Y bueno, pues por eso se me hizo buena idea como buscarte para ver si te interesaba. Y pues bueno, bien feliz de que hayas aceptado. Y bueno, Además, no te sé. cuento que eres la primera persona que acepto una cosa así, porque a mí esto de estas cosas me pone nervioso. Mi sobrina, que debe estarme viendo, sabe que con ella hice un primer de esta cosa, una canción, pero pues estaba con su novio, todo así tranqui, bla, 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 no importaba si me caía de la silla, nada. Y pues aquí eres el primero, tienes ese privilegio de ser el primero que acepto. También porque te conozco y porque me llamó la atención tu interés en lo Véneto y esto. Y te digo, sí, hay que ponerlo porque no estamos reconocidos. No estamos reconocidos en México ni siquiera, ni como, pues, pese a que ya se van a cumplir el año que en unos días, 139 años de que se habla el Véneto en Chipilo, y el año que entra están ya haciendo un montón de proyectos y eso, porque son 140 años, no estamos reconocidos ni como etnia alóctona, que es lo contrario de autóctona, somos de inmigración alóctona, ni como lengua de inmigración, ¿no? Entonces, no estamos reconocidos en México, ¿no? Estamos así nada más como que, bueno, ok, hay los chipileños, ¿no? Y yo he intentado, ya dejé de intentarlo porque ya se politizó también mucho, era un intento sociolingüístico, ¿no? ¿De qué onda? Incluso hablé con el director del ¿cómo se llama? Del INAH, fue a Chipilo, ¿no? Hace tiempo, el director del INAH, a ver, para empezar, cómo se habla la lengua, si qué tan viva está de veras, si no es pura payasada, qué sé yo. Llegó y trató, no se hizo nada. Porque es muy difícil, nos dijo que falta reconocer lenguas originarias. Con eso como que nos quedamos, bueno, pero pues, escuchando un poco. Claro, hay mucho trabajo por hacer y hay que empezar a visibilizar de alguna manera. Y bueno, pues por eso, pues te agradezco doblemente por lo que también me acabas de comentar, que has aceptado la invitación. Y bueno, pues también creo que la mejor manera también de que haya estas muestras, estas visibilizaciones, es a través del arte y la cultura. Y bueno, pues me gustaría que también nos platicaras un poco de poetas que escriben en Véneto, que hacen poesía en Véneto. Y bueno, pues tú mismo tienes trabajo, ¿no? También sobre. Sí, fíjate que curiosamente, y para castigo de los venecianos y los veroneses y los paduanos, los últimos más importantes que ha habido allá, más importantes, son San Andrea Sansotto, que nació en 1921, murió en 2011, 90 años, ¿no?, de vida, de dedicarse a esto. Y no era un poeta que publicara, de hecho su producción en Véneto es comparativamente pequeña con la que hizo en italiano, y plurilingüe además era. Encontré peyote, encontré palabras en castellano, palabras de español mexicano, ¿no?
encontré palabras en francés, hay cosas en griego, en sus poemas es difícil de leer, San Soto. Ese tenía un poco la corriente hermética de la poesía. Él se fue como a la gran cultura y luego también se interesó en la cultura popular. Y en la cultura popular, por lo general, pues era en Véneto que escribía, pero tardó San Soto en animarse a a escribir en Véneto, porque hay una, perdón que revise el índice de, bueno, el gran libro Libro. de la muerta tibieza de los bosques de Vaso Roto. Perdón que revise, pero ayer estaba viendo esto, me parece que es muy interesante, llama mucho la atención. Cuando se lee esta cosa de grandes nombres, es que como ayer arreglé el video que te mandé apenas casi hace rato, ya no sé dónde dejé la carta de 278, perdón, pero me he dado cuenta de que esto llama mucho la atención en México y también allá mismo. Y además fue un parteaguas para San Soto porque él ya había publicado dos versos que ni siquiera tradujo en un poemario anterior, pero no escribía Véneto. Hay una cosa así como de no, el Véneto no se escribe. En Chipilo decían, el Véneto no se, a mi mamá que llegó, era de Michoacán, se casó con un chipileño, mi padre, y quería aprender, pero decía, ¿dónde está para que agarre yo un libro y aprenda? No, decían, es que nuestra lengua no se escribe. Y nada, ¿cómo que no se escribe? No, pues no se puede escribir nuestra lengua, le decía a mi papá y mis tíos y todo, y yo llegué a escuchar eso cuando yo ya había leído la lengua escrita. Entonces decía, ¿por qué los dicen si ya estaba, yo era un adolescente, ¿no? Decía, ¿por qué dicen que no se escribe si yo ya la había escrita y el libro está en la casa de todos? Ese libro lo repartieron en todo Chipilo, porque se llama 100 años de migración, escrito por maravillosos Mario Sartori y Flavio Orsini. Y seguían diciendo, no se escribe nuestra lengua, no se puede escribir, como una especie de, siento yo que eso venía desde allá. Y los chipileños siguieron repitiendo por muchos años, no se puede escribir nuestra lengua. Y entonces San Soto tiene eso, tenía ese miedo de escribirla, porque ¿cómo, no? ¿Cómo pongo dos fonemas que no hay muy marcados en italiano? La interdental ts de corazón de los españoles no existe en italiano. Entonces, ¿cómo marcar la ts, no? Que así se le dice en lingüística, no, s o algo así se le dice la ts, la t, la m, la p, ¿no? Digo, para eso me aprendí las letras en la escuela, para que en lingüística me digan que es la q, o sea, ¿qué es, no? Entonces, no existe esos fonemas. Y hay otras cositas por ahí de que hay que acentuar y eso. Sí quisiera leer la carta que le mandó, porque me he dado cuenta de que llama mucho la atención. Fellini a San Soto le mandó una carta maravillosa que me voy a permitir leer. Y hay grandes nombres aquí. Con esta película, con esta carta, San Soto se atrevió a escribir Véneto. Con la locura de Fellini, empujado por la locura de Fellini, y pues desde ahí pudimos gozar también de la poesía de San Soto en Véneto, ¿no? Pero hay grandes nombres aquí, grandísimos nombres. Escucha, voy a dar la carta. Venga de Dice, ahí. pues ya estoy, mi mamá tenía razón cuando estudié japonés, decía, oh, no estés viendo esos pinches signos horrendos, te vas a quedar ciego. Dice, este es en 1976, le dice Fellini, le dice, querido Andrea, es para el Casanova de Fellini, para la película El Casanova de Fellini. Dice, y ahora tengo que hacer el doblaje de esta película que peligrosamente rodé en inglés, y entre los diferentes problemas está también el del dialecto véneto, dice, no, no lengua véneta, ha sido una lucha fuerte, no dialecto, no lengua, etcétera, incluso en Italia,
Dice, como oportunamente sugirió Naldini, Nico Naldini, el primo de Pasolini, el que le hacía los dibujos, las películas, el que le hacía muchos otros trabajos, el que salió de un padrecito que confesaba a un personaje que hizo el mismo Pasolini, no recuerdo bien en qué película. O sea, puros nombres, otros que por cierto, yo lo conocí a Nico Naldini, después de ir a ver a San Roto, me pasaron, ve a ver a Nico Naldini, fue maravilloso. Bueno, como oportunamente sugirió Naldini al expresarle mis temores, pensé escribirte para solicitar tu ayuda en mi búsqueda de una solución. Y ahora lo hago un poco titubeante porque en el fondo no sé bien lo que quiero y me da pena molestarte. Se trata de una intención confusa, un objetivo que no sé hasta qué punto sea realizable. O sea, es Fellini el que está diciendo esto, ¿no? Y esta carta es Fellini, es el cine de Fellini. Dice, ahora intento exponértelo. Dice, quisiera tratar de romper la opacidad, la convencionalidad del dialecto véneto que, como todos los dialectos, se ha congelado en una fórmula empalagosa sin emoción y tratar de rescatar su lozanía, hacerlo más vivo, penetrante, mercurial, empecinado, a lo mejor privilegiando un véneto de Ruzzante, un poeta paduano muy importante, muy antiguo, que hablaba en una lengua que ya se extinguió, que se llamaba pavano, no paduano. Dice, o intentando una singular promiscuidad entre el Véneto de Ruzzante y el Véneto de Goldoni, Goldoni también de hace 1700, quién sabe qué cosa, algo así, y Carlo Goldoni, dramaturgo veneciano, que hizo la comedia del arte, ¿no? Bueno, la famosa comedia del arte, ¿no? Dice, una promiscuidad entre el Véneto de Ruzzante y de Goldoni, o mejor redescubrir formas arcaicas o incluso inventar combinaciones fonéticas y lingüísticas de manera que también el aspecto verbal refleje la reverberación de la visionariedad trastornada que creo haber dado a la película. O sea, es Fellini, ¿no? Visionariedad trastornada, ¿no? Dice, admito que se trata solo de intenciones porque como sucede inevitablemente, las exigencias concretas del doblaje, la falta de tiempo, la inadecuación de quien tiene que dar voz y expresión a estas invenciones verbales y fonéticas, sin duda acabarán reduciendo, minimizando y haciendo aproximativo el objetivo que te acabo de contar, pero, y aquí va otra vez Fellini, ¿acaso no es placentero desvariar sobre intenciones y perfecciones ideales, aun si son finalmente impracticables? Dice, hay otra cosa que quisiera pedirte. Dice, la película empieza con un ritual que yo inventé, dice Fellini, en el que participan el Dogo, era este, como la máxima autoridad de la Serenísima República de Venecia, ¿no? Dice, participan las autoridades, perdón, el pueblo de Venecia. Dice, es un ritual que se cumple de noche en el Gran Canal, desde cuyo fondo tiene que emerger la cabeza de una mujer gigante y negra. Y salió la escena, está la escena, ¿no? Una especie de numen lagunar, la gran madre mediterránea, la hembra misteriosa que habita en cada uno de nosotros, e incluso podría seguir enumerando con descuidada soltura otras sugestivas imágenes psicoanalíticas. La ceremonia es un poco la metáfora ideológica de toda la película. De hecho, en cierto punto, el oscuro y grandioso fetiche que todavía no ha emergido del todo, vuelve a abismarse porque se han quebrado los palos, se rompen unas cuerdas, en fin. La cabezona tiene que volver a sumergirse hundiéndose en las aguas del canal y quedarse allá abajo para siempre desconocida e inalcanzable. Muy felinesco esto, ¿no? Dice, como todo ritual que para volverse un asunto liberatorio necesita inventarse de una aguda fuerza psíquica silabeada con fórmulas verbales o miméticas, también la inmersión, el devenir a la luz del oscuro simulacro femenino, la cabezota esta de la mujer, debería ir acompañado por plegarias propiciatorias, imploraciones iterativas, sonidos seductores, letanías evocadoras y también irreverencias, desafíos, insultos, provocaciones, bromas, todo un inquieto escepticismo que exorciza el temido fracaso del evento. Eso es, quisiera envolver el ritual entero con esta trama, con esta especie de telaraña sonora, sagrada y popular, dice a San Soto Fellini. Es demasiado pedirte que inventes
y escribas estas exhortaciones, este rezo dolido y socarrón, asustado e impetuoso, antiguo como el mundo y eternamente infantil? Y sigue, las peticiones no acaban, querido Andrea, y hay todavía algo más que quisiera pedirte. Casanova encuentra en Londres a una gigantesca mujer de origen véneto que acabó ahí como fenómeno de feria, muy Fellini, en un miserable Luna Park después de un matrimonio infeliz. Los lugares, las situaciones, la atmósfera del encuentro, el aspecto mismo de esa extraordinaria encarnación femenina constituyen ese mosaico de sustos infantiles y angustiados, de fábula de horror, los que de manera emblemática definen la relación neurótica de Casanova con la mujer, es decir, con algo oscuro, absorbente, oprimente. En cierto punto, adentro de su carpa, la mujer gigante se da un baño en una gran tina junto con dos enanos napolitanos que la cuidan, escena que sí salió y sí está ahí lo que inventó Sansoto, y la cuidan, son, dice, los únicos amigos que tiene, y mientras tanto canta una canción infantil y triste. Eso es también, en este caso, pensé en una cantinela creada con los materiales fonéticos y lingüísticos del lenguaje petel. El petel en véneto es el lenguaje con que se le hablan las mamás a los niños en lugar de escarpe, dices Pepe, ¿no? O algo así. Petel dice que tú has rescatado en Pieve di Soligo, de donde era Sansoto, en su municipio, en su tierra natal. Lo citó ahí en una cosa que ni siquiera Sansoto tradujo y que la verdad le tendré que preguntar a alguien de Chipilo a ver si me entiende. Dice, mama en ona te da a te e cuco e pepi e mela. Bonotica con ona, pei bumba bona, efet fue a yupi. La verdad no sé si esto se entiende en Chipilo o si lo inventó nada más Sansoto, pero de ahí lo agarró Fellini para decir, si dijiste esto o algo así quiere. Y dice, me parece que la sonoridad líquida, el amontonarse con un hervidero, los sonidos, las sílabas que se deslizan en la boca, aquel decir dulce y roto de cantinela de niños en una mezcla de leche y materia dispersa, una agitación que adormece, vuelve a proponer y representa con eficacia sugestiva esa especie de iconografía subacuática de la película. La imagen de placenta, de líquido amniótico, de una Venecia descompuesta y fluctuante, de algas, musgos, de oscuridad húmeda y moho. Terminé, querido Andrea. Dice, claro, deberías ver la película antes de decidir cualquier cosa. Podríamos hablar de todo de manera un poco menos febril y más precisa. Y ya termina diciéndole, está pasando la basura, nadie tiene que ir a tirar su basura. Bueno, esta carta no tiene la mínima intención de pedir tu participación inmediata. Menos mal, porque creo que está... Lo que te dije fue más bien la tentativa de aclararme lo que tengo idea de hacer y de compartirlo con un amigo poeta que por sensibilidad y fantasía lingüística me parece el interlocutor más autorizado y más congenial para la operación que quisiera desarrollar, Federico Fellini. Entonces aquí, imagínate, ¿no? Está la película, la pueden ver, es el Casanova de Fellini. Al inicio sale la cabeza, así se hicieron las escenas, y está la mujer gigante veneta con los enanitos napolitanos. Y ahí sale unas cosas que inventó Sansoto, y que salieron en un disco de la película con música de Nino Rota, que es el que le hacía casi toda la música a Fellini y a muchos otros, un gran compositor. Entonces todo por lo alto, por todo lo alto, esta incursión, digamos, de Sansoto con este reconocimiento de Fellini y todo lo Nino Rota, además, se volvió como más famoso. Y Sansoto sacó un librito que no se puede encontrar ya, yo creo que un tiraje muy chiquito, que se llama Filó, que son las veladas que hacían los vénetos en la montaña, en tiempo de invierno, mucho frío, ¿no? Con las bestias, con el ganado. Se tenían que ir los campesinos, les permitían los dueños de los árboles, de las tierras, de todo eso, les permitían muy poca cantidad de leña, la tenían que ahorrar.
antes de usar leña y eso tenían que irse a los establos. Todo el año los más pobres tenían que estar en buenas relaciones con los que tuvieran un poquito más de ganado para poder entrar en el invierno a esos filó. Les llamaban filó porque quiere decir il, de hilar, porque ahí las mujeres hilaban la seda de los gusanos de seda para ir a venderla a las empresas que hacían tela de seda, ¿no? Ellas eran las que estaban ahí sacando del gusanito, criaban los gusanitos de seda, los vénetos, y luego sacaban los, ahí hilaban ellas, con la lengua y no sé qué hilaban, al lado de las vacas, durmiendo, proporcionándoles calor, ¿no? Esto en la montaña, sobre todo, pero es muy conocido este ritual, que ya se perdió, por supuesto, ya en las montañas ya casi nadie vive, ya todos bajaron a las ciudades, pero es lo que le está pidiendo ahí, ¿no? Y sí, sí lo logró San Soto, hace un véneto un poco extraño, inverosímil y eso, pero pues suena a véneto, y por supuesto se fue a fuentes históricas y no inventó así nada más, a ver qué se me ocurre, pero está muy bien, y si alguien quiere, vea la película de Il Casanova di Fellini, esa parte de la mujer y perdón, de la cabeza que sale, y sobre todo la parte de la enanita, ahí se oye pim, pidim, furegim, bla, 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 hasta está en YouTube, pongan Casanova de Fellini y ya la encuentran la cancioncita, ¿no? Y bueno, esto permitió a San Soto sacar y empezar a escribir en Véneto, ¿no? En su Véneto, yo empecé a leer cuando llegué la primera vez a Italia, me dieron un libro de San Soto, que fue el que finalmente se tradujo a un regalo del destino de Janet Lozano Clarion y de que en paz descanse Giampiero Bucci, que fue el que. Giampiero Bucci fue el que. Querido Giampiero Bucci, que en paz descanse, romano, filósofo, genial persona, fue el que le dijo, tenían un posible traductor, porque querían que revisaran el Véneto, ¿no? Necesitaban que revisaran que, ok, al lado de los libros que donde escriben en Véneto, San Soto y Luciano Cecchinelli, ¿no? Ellos mismos hacen su traducción al italiano, pero bueno, traducción de traducción de traducción de traducción. Entonces, querían que alguien revisara para este hermoso libro que les recomiendo a todos, todavía por ahí debe haber Sí, varios. se consigue, sí, se consigue. Es tremendo. También, bueno, yo traduje las prosas, ¿no? Selectas, que también es muy padre para los que quieran entender la poesía. Yo terminaba fascinado porque decías que la poesía es todo en el mundo y luego salía y a los 5 minutos me daba cuenta de que no, ¿no? Yo terminaba genial, fascinado al traducir. Aquí ya nada más yo revisé las traducciones que hizo Maradona de los poemas escritos originalmente en Véneto. Es difícil, ¿no? Escribir en esta lengua porque pues San Soto escribe en su variante de Pieve di Soligo. Dicen que las variantes que sea en mismo Pieve di Soligo, municipio chiquito, en un lugar dicen así, en otro lugar dicen asá. Una misma palabra, son lenguas minoritarias que no han sido nunca estandarizadas por ninguna institución. Entonces, pues imagínate, si en español, castellano, como quieras decir, hay tanta variedad, gente que dice esto, gente que dice aquello, diferente, imagínate una lengua que no, que está ahí nada más, ¿no? Que solo los hablantes la transmiten, que no hay escolarización, que la estandarización se da de una manera completamente espontánea, como ha sido en Chipilo, eso sí debo decirlo, ¿eh? En Chipilo ha sido una estandarización espontánea fabulosa, que yo ahorita estoy haciendo un estudio de las procedencias de todos los emigrantes, porque nos han metido hace 40 años el mito de que todos vinieron de Segusino, un municipio de ni siquiera 2.000 personas. ¿Quién puede creer que México o cualquier país iba a ir a decirle a los de Segusino porque eran especiales, a diferencia de los de Pieve di Soligo, que está cerquísima donde nació San Soto? O sea, como los de Pieve di Soligo no sirven
Los de Segusino sí, o sea, ¿qué onda? Es un absurdo, ¿no? Y se lo han comprado, esto lo hizo un alcalde de Segusino, fue el que hizo la hermandad entre Segusino y Chipilo, pero inventó, de los fundadores nada más son el 27%, son el grupo más numeroso de un municipio, los de Segusino, pero nada más son el 27% de los que llegaron en 1882. En 1883 se nos largaron 200 que dijeron, estas tierras son infértiles, porque además a las otras colonias les dieron tierras más fértiles, a Chipilo no, tuvieron que estar abonando durante años para volverlas fértiles. Por eso digo que se conservó la lengua en Chipilo. Yo hice un estudio comparativo entre todas las colonias y digo, es que es evidente que en Chipilo tenían que hacer una uterotopía, como dice el filósofo alemán Sloterdijk, una réplica de lo que ellos conocían allá, una réplica de su pueblo, lo más que pudieran, ¿no? Y a los otros los ves, por ejemplo, naturalizándose mexicanos en 1887 para comprar más tierras. Ya habían pagado su deuda con el gobierno, porque no creas que se les regalaron, tenían que pagar las tierras. Ya habían pagado su deuda y todavía en 1909 estaban diciendo, si no les gusta el trabajo que hemos hecho durante todos estos años, regrésanos a nuestros pueblos. Yo cuando leí ese oficio que de respuesta de los fundadores de Chipilo, la verdad sí me sentí muy triste por ellos. Decía, era 1909, mientras en otras colonias 1887 se naturalizaron para poder comprar, ya como mexicanos, más tierras porque ya habían, les dieron una reconversión laboral en algunas otras. En el caso de la Manuel González, carriticultura y así, les dieron una reconversión. El gobierno les propuso algo que era viable, y en Chipilo querían hacer la industria del vino, sembraron vides, quedó creo que una, el clima, nada, imagínate ellos que eran, que de veras, porque era, sembraban, no hacen vino, son los que hicieron el vino prosecco muy cerquita de donde vive San Soto, de ahí surgió el prosecco, para el Paloviádene, de donde llegaron algunos de Chipilo. Imagínate ellos siendo, que eran gente que se hacía vino de generaciones y generaciones, y ver que un gobierno mexicano tenía en una tierra donde de plano no. Y luego querían también lo del que te digo de los gusanos de seda, la industria textil, inaugurar la industria textil en mexicana, y no se daban la morera, que es lo que come el gusanito de seda, entonces se fueron 200 en meses, ¿no? 200 de los que fundaron. Y cuando quedaron 300, más o menos 300 y tantas personas en Chipilo, que son un grupo muy pequeño para que lleven adelante una lengua todavía hablada hoy, los de Segusino son 35, 36% ¿no? De todos. Entonces nos han metido esta mentira. Yo estoy ahorita haciendo un artículo para, con pruebas, decir estos vinieron de acá, estos vinieron de acá, estos vinieron de acá. Ya, cállense con esa. Cállense, que me desesperan. Con ese mito, ¿no? Entonces, yo cuando leía a San Soto en su variante, me quedé, casi me desmayo, porque le entendía y era súper parecida a la de Chipilo. Tiene algunas pequeñas diferencias, pero se parecía, bueno, muchísimo, ¿no? Yo había leído en un libro anterior que hubo de traducción de San Soto, había leído, pero tradujeron nada más justamente lo de Fellini. Entonces ese Véneto inventado que le pidió Fellini, yo decía, no, pues siento, no lo siento mío, ¿no? Ya cuando llegué allá en 2009, me dieron libros de San Soto, y en la noche me acuerdo que yo me puse a leer y encontré el de Becho Parlar, que es el que te mandé el video. Uy, cuando leí ese poema, de veras sentí que dije, uff, o sea, esto es como si estuviera yo leyendo el de Véneto de Chipilo, ¿no? Y luego Luciano Chequinel, que nació en 1947 y sigue vivo, es el heredero de San Soto, él mismo lo nombró así. Tienen una misma visión del paisaje, la destrucción del paisaje, pero no creas que, ah, ya no hay arbolitos, ya no hay florecitas, ya no hay mariposas, no. Una visión ecológica absoluta que involucra, obviamente, fauna, flora,
bajo lo de la urbanización, la industria, ¿no? Que no se preocupa por eso, cosa que también denunciaba Pasolini. Y también lo humano, lo social, la pérdida de la memoria colectiva y la pérdida del yo antropológico. Eso es lo que les preocupaba mucho en el caso de San Soto. Ya San Soto está en el poema que vamos a leer, ya San Soto está en donde los pajaritos son los que hablan véneto y la lengua es una para todos, por fortuna para él, porque padecía neurosis y le gustaba mucho el psicoanálisis. Y Luciano Chequinel, pues todavía está sufriendo. Es un escritor que tiene una variante un poquito más lejana que la de Chipilo, es de Revine Lago, del municipio de Revine Lago, cercano, pero hay, es otra variante, ¿no? Hay cosas que dices, esta la entiendo perfectamente, está perfectamente, pero sí hay unas palabritas que tienes que ir a ver qué onda, ¿no? Pero es genial, él sí tiene una producción mucho más grande de poesía en véneto. Su poesía es casi completamente consonántica, es muy, viene del, decían que la diferencia entre San Soto y Luciano Chequinel era que San Soto observaba esta, pues es de 1921 y el otro de 1947, ¿no? San Soto observaba esta pérdida de todo lo que te dije, del yo antropológico y de todo, encarnada mucho en la lengua, ¿no? En la lengua véneta, ¿no? No en la lengua oficial. En la lengua véneta, que es la más orgánica, según dice San Soto, es la lengua orgánica. O sea, cuando muere nuestro cuerpo, muere nuestra lengua orgánica. En el italiano ahí sigue estandarizado. Y de hecho, San Soto se burlaba mucho del lenguaje de los medios de comunicación y del periodismo en sus poemas, ¿no? Al escribir en italiano. Y Chequinel, la diferencia es que dicen que él ya está Chequinel. San Soto veía esta destrucción del paisaje y de lo ecológico hasta humano, lo veía venir y lo estaba advirtiendo, y Chequinel ya es parte de esa destrucción. Además, Chequinel, en una entrevista que vi, dice que la diferencia es que San Soto no es que haya sido un niñito de papi, porque tuvo muchas dificultades económicas, pero San Soto nació en la ciudad de Pieve di Soligo y era hijo de un pintor. Fue mucho tiempo maestro de secundaria, y Chequinel estuvo ordeñando y estuvo haciendo otros trabajos, cosa que San Soto no. Chequinel tiene más esta necesidad de escribir más en el véneto, pero es su poesía, que por cierto no está traducido al español. Janet Lozano. Es fabuloso, es muy místico y tiene una como aparente repetición de ciertos términos en véneto, como si dijeras, ay, bueno, este señor no tiene otra palabra que decir, no, pero es que es su estilo. Es muy místico, Chequinel. Es un poeta que yo digo, si alguien está oyendo de una de Janet, por favor, o alguien más está oyendo, es un poeta que no nos deberíamos perder. Es muy, y un poeta completamente de estos sabrosos que vienen de la melancolía, de la depresión, ¿no? Tuve un problema para traducir, para tratar de traducir, iba a traducirte algo de Chequinel, ya no lo hice, un poema de él, de un libro que se llama Sanjuk, él dice, nosotros decimos Sanjuk, hipo, Sanjuk de Stram, nosotros diríamos Sanjuk de Stram, tipos de Stram, le escribía un amigo, Alfredo, ¿cómo se dice Stram en español? El Stram es el resultado del Strasum, que tampoco sabemos bien cómo se dice, son los restos del forraje que recién comieron las vacas y están en el pesebre, y entonces esos los barres, pero no los tiras, los dejas en una cierta parte, y ahí se va juntando esos restos, se van juntando esos restos del Strasum, con otras cosas como acerrín, bla, 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 y de ahí se hace el Stram, que sirve para echárselo a las vacas, sobre todo cuando antes estaban amarradas con cadenas en el pesebre, ahorita ya es mucho más
tecnologizado y ya no están ni siquiera amarradas, pero bueno, se les echaba lo que diría cama, ¿no? Les echabas esas sobras de comidas para que pudieran dormir, no en las piedras, sino más riquito, ¿no? Para eso, significa estarnir. Eso, que yo tuve que hacer tantas veces, ¿no? Echarles esa stram a las vacas para que era el último trabajo De la del día, jornada. ¿no? Echarles su cama. Entonces, pues estos dos poetas grandiosos, pues San Soto ya está bastante traducido, queda todavía a pesar del grandísimo esfuerzo de Janet, quedarían dos o tres cosas, han salido. Pero bueno, ya San Soto podemos decir en castellano, ya ahí lo tenemos con este gran libro, el anterior que hicieron en México, pero y en otros países también. Pero este libro es la maravilla, y también el de prosa selecta para quien se interese en la poesía, en la cuestión más de ensayo, qué es la poesía, cómo es la poesía, qué es, qué les recomiendo el otro, se llama, bueno, no me acuerdo ya ni cómo se llama. El necesario mentir se llama, el que yo traduje. Nada más revisé los poemas en Véneto. Estaba yo en plena traducción y de repente estaba yo conectado y horror. Veo que alguien hizo un comentario en un video de San Soto que yo puse en mi canal y ponía RIP. Y yo pensé, pues es un hater. Yo pensé, es un hater de San Soto, ¿no? Porque había San Soto tenido muchos problemas con un partido político. Unas declaraciones que hizo, y dice, es un hater. Y ya le iba yo a responder, mira, vete a hatear a otro lado. Y dije, ¿no será que se murió? Y me metí, y ya 80 mil notas, me metí a Facebook con todos mis amigos, se murió San Soto, estaban todos esperando hacerles un 90 años, unos eventos ahí de los 90 años de San Soto, y se murió 8 días después de sus 90 años. Como que dijo, ya cumplí, esperé hasta los 90 años que me tenían todos. Ahora sí ya, sabedón, diríamos ya nos vemos, pues, ¿no? Una cosa impresionante. Y entonces con Janet Lozano y eso, ya no los vio los libros que tan cuidados están y estábamos tan emocionados, pero bueno, ni modo, ya. Así fue, ¿no? Así fue. Oye, pues casi se nos acaba el tiempo, pero vemos el video. Pon el video de Chipito, ¿se puede? ¿Cuál es el de los 4 minutos o el de los 2 minutos? El de los cuatro. El que habla de Chipilo. Ahí estaba yo en un evento en Folina, se llama, y mira lo que dijo, nobles fantasmas más reales que nosotros. Dígale a su esposa, grabó, ¿verdad? Mándemelo. Ese si lo puedes poner. Vamos a ver. Bueno, espera. Sí, San Soto habla de Chipilo, se llama, ¿no? San Soto. Sino donde nos dice nobili fantasmi più reali di noi. Yo dije eso. ¿Cuál tienes ahí? Es el de los 2 minutos. El poeta Andrea San Soto habla de la conservación de la lengua véneta en Chipil. Yo casi me muero cuando oí que dijo eso, ¿no? I cipileni qualche anno fa. Trovo ora in essi una vera febbre di autenticità.
sono quasi nobili fantasmi che sono più reali di noi. Cipilo è veramente il fatto più saliente che noi possiamo notare ora in questo momento. In che anni sono emigrati? In che anni sono emigrati? Sono emigrati 90 anni fa, mi pare, e hanno conservato nel luogo dove sono arrivati tutta una serie di vocaboli e di espressioni che ha dato una vera celebrità a Cipilo. Bueno, pues eso, ¿no? Eso. No sé cómo me, cómo de veras no morí ahí cuando escuché eso. Patricia Bartuga, la poetisa que estaba ahí, le preguntó, ¿cómo está el... ¿Cómo está el italiano? Y le dijo, de mal en peor. Y yo como que ya iba empezándome a poner pálido. Dije, va que si ya vengo del Ben. Y ahí salió eso. Entonces corrí después a... que agradecerle, corría su esposa a decir, sí lo grabaron, ¿verdad? Dígame que sí lo grabaron. Sí, sí lo grabaron, no necesito, lo voy a subir aquí, por favor. Y entonces ya lo tengo subido al canal, pero esa parte la corté y la subtitulé. No sé si dará tiempo de escuchar el de donde estoy. Lo ponemos. Mira, estoy, es, quiero dar un poquito de contexto. Sí, un homenaje que le hice yo a Sansoto en 2010, cuando después ya de haberlo conocido y todo. Yo quería conocer los lugares así exactos de donde llegaron, por lo menos algunos de los fundadores de Chipilo, estar en el epicentro étnico-lingüístico, y pues para eso me tuve que ir a la montaña, porque ellos eran de ir meses a la montaña justamente a producir productos, quesitos, todo lo que hace Chipilo ahora, lo siguen haciendo, pero pues diferente, ¿no? Pero tuve que ir a la montaña, estuve en dos, en una en Chisejuzino, en Costezele, que es donde se va a ver este video, se llama Costezele el lugar, y en Cuero, en el Museo de Cuero, estuve en Filadón, donde estaba escribiendo una novela del primer sepultado del cementerio que construyeron en Chipilo, que era de un lugar, Filadón, un lugar donde no había ni agua, o sea, estaban... por eso también tengo que aclarar muchas cosas. Dicen, es que tuvieron que salirse porque se desinundó el río Piave, que es el río Piave famoso. Digo, dudo mucho que les haya llegado la inundación a Filadón, que están a 800 y tantos, ¿no? Allá no les llegaba ni agua, ojalá les hubiera llegado agua de la inundación del río Piave, lo habían agradecido. Era la pobreza, y aprovecharon para esta invitación, pero es un, quiero, eso sí, es un, no sé por qué me acerca aquí, mi libro, se enojó de que me lo acercó, mi libro de Ancora Fonora es la primera novela y única, desgraciadamente hasta hoy, escrita en Véneto de Chipilo completamente, sin traducción. Yo lo quería así, quería un libro, así como Fellini de loco, escribiendo... Dije, ¿por qué no puede haber un libro en Chipilo completamente en Véneto? Pero completamente hasta la página legal. Y en la beca donde lo pedí me puse tan payaso que dije, si no, si me piden traducción bilingüe, no lo acepto, ¿eh? Porque es un legal que exista un libro completamente en Véneto de Chipilo hasta la página legal. Y me lo dieron así. Me lo dieron así y pues yo ya no sabía ni qué meterle. Y les dije al editor, que es un poeta maravilloso en Puebla, le dije, letra de Biblia, por favor, para que quepa lo más que se pueda, porque no sé si voy a poder hacerlo otra vez y la fecha no lo vuelvo. Y nadie lo ha hecho. Entonces, bueno, estaba yo en esas montañas, me llevé mi overol Tony, le dicen allá, al Tony, me llevé mi overol que usan allá, me llevé las botas de buleta significativas para mí, ¿no? Como sabes, bastante guapo de Segusino, de la estaba yo así en las montañas, y quería hacerle un homenaje a Andrea Sansoto desde la montaña, en los paisajes, y además me tuvo la gracia de que pues, serían los pajaritos de esa zona de Costezele. Entonces, si lo puedes poner, si da tiempo. Yo creo que sí, vamos a
Me arreglé el audio y lo subtitulé anoche. A ver, a ver. Creo que ahí está. Es el que te mandé apenas, ¿eh? El que está subtitulado. Traducido, tiene que decir. Ahí tienes, no sé en qué parte. ¿Ahí ya empezó? Sí. A ver si lo puedes poner desde el inicio para que... Es una partecita del poema. Vecho parlar que tu ha intentosao ans chip de la lat de la Eva. Vecho parlar que no sopi, que se me ha descuni di pardín de la boca, que no tu me basta. Que tu sé cambia con la me facha, con la me pel ano paran, parlar por et, da por et, mas chep, mafis, matok, cofana branca de fempena cegada al faldín, ¿para qué no baste tú? No ni e pupá y en dati, cuay que te coño sea, no ni e mame le endate, cuele que te inventea, no vo petel paroni fiol in fase, intra l'estrusie, i figi dei part, la fan e i afanet. Girar me fa fastidi, in medo a ste masiere de ti, de mi. Dal dent canin del temp, in tel piat si van fino gen resta, e manco de tut i cimiteri. Oi da dirte cimitero? È lo vero che Pino Paul esergero mai nessun parlar de nene nonne mame, che fa mal ai fiui, al petel, e i gran mestri, y los consilia. Es lo vero que escriberte, parlar vecho, le más ans fors, alean mal anca par mi, cofa chor par revers, par straolt, far andar fora le corde de le mani. Ma intant, qua para torno, a girar pa i marca, o meglio andar par camp e rive e sope, l'onde che il gal de cristal canta sempre tre volte, da giuste bocche se te senti. Mio pers la trafa, da lundi massa son dat pur stando qua, in vidà, in bulonà, diventà quasi un soc de piombo, e la poesia non la è in nessuna lingua, in nessun posto, forse, o l'el busnar del fuoco che il fa screcolar tutte le fonde in te la gran laguna, in te la gran lacuna. La è al pien el godo della testa terra che tas, o finia e usma ampas pin là, de quel che mai se podarei dirse, far nostro. Ma ti, vecchio parlar, resisti, e si anca iomi te desmentegarà, senza inaccorderse, gen sarà osei, lo tre osei sol, magari, dai svari e dal mafelo o là di via, doman sull'ultima rama là in cao, de fiese e pra, osei che te ha imparata tanto, te parlerà in tel sol, in tela umbria. La ora la se slanguoris in te le tendre del scaldin, e le ora de desciorse, de asar al calduz, al coat, ma da ste poche bronze de quadò, dai fia dei filò de quadò, si i fil dell'insuniarse e resonar intra de luri i se filarà, lassù. Là paratorno del ventar delle stelle se impizzerà i nostri mili parlar e pensar nuovi, intem parlar che sarà un par tutti, fondo comen basar, vert sul chiaro, sul scur, davanti la maniera impiantata in tel scur, col sotai chiaro, pena usà da sempre.
los pajaritos que mencionaba, ¿no? Bueno, ya nos pasamos del máximo que me dijiste. Ya nos pasamos. Oye, pero antes de irnos, platícanos de lo que estás haciendo, de tu trabajo. Ya ahorita nos mostraste la novela, pero no sé, güey, ya también nos mencionaste que estás haciendo un ensayo sobre ahí esta discusión que hay de ese mito que quieres destruir, ¿no? Pero no, lo peor es que no hay discusión. Todo el mundo te la cree. Lo asume. No sé. Bueno, yo estoy empezando la discusión. Bien. Y hay una llamada entrante de alguien. Bueno. Tú dinos qué. ¿Qué hago? Creo que debo yo rechazarla. Sí. ¿Qué pasó? ¿Era tuya o mía? No, era tuya. ¿Era tuya? Era tuya. Te oigo menos. Tú estás en el celular, ¿no? ¿Qué pasó? Te oigo menos. No sé, se me hace que algo le moviste al... Ay, tengo mucho menos. No sé cómo subirle el volumen aquí. Bueno, pero... Algo menos. Algo que quieras decir para cerrar. ¿Para cerrar de lo que estoy haciendo? Ajá. Y para cerrar, bueno, pues ya la charla. Ya no te oigo muy bien, pero te voy a decir para cerrar. Está este archivo, este ensayo que tengo que entregar el día 7 de octubre. No, ya. Ya. Corriendo de aquí voy a hacerlo. Y está una reedición de toda esa gran verdad para este año. Y en español me llegan a escribir personas que leyeron toda esa gran verdad. ¿Cuándo? ¿La segunda? Que no sé qué. Yo, espérame. Porque tiene años que estoy luchando con una que ya habían aceptado en Alfaguara, todavía era Alfaguara. Y que al final no firmé el contrato porque dije, no es lo que quiero expresar. Y yo la verdad no voy a publicar si no es lo que de veras. Claro. Esa ética la tengo y no soy de estar en las mesas de novedades cada año. Y entonces, hasta que de veras sea, si es que sale, tampoco me voy a morir si no sale, pero quiero que sea, si sale, la que busco, y es una que tiene que ver con la brujería de Chipilo. Padre, tiene que ver con lo femenino, con lo masculino, tiene que ver, va a ser la brujería de Chipilo, pero la cultura también como símbolo. Entonces estoy investigando, imagínate, no es fácil escribir ya la verdad. ¿Es usted bruja, de verdad, como dicen en el pueblo? ¿Me puede explicar para qué sirve esto? ¿Me puede enseñar? ¿Tiene su nombre? La brujería ha sido muy difícil. He tratado de rastrear en Italia de los pueblos de origen de la primera bruja y esto, que me digan algo allá de qué era la brujería, y dicen, no sé si me están mintiendo o no, dicen, no nos acordamos de nada, quién sabe qué, no sé si sea tabú, no es tabú, no sé si allá ya lo ven con risa y dicen, no era cierto, ya deja de preguntar, pero no me están diciendo nada, y me da un poquito de miedo que sea tabú también allá y no me esté alguien diciendo. Ajá. Pues a ver cómo sale, se me ha dificultado mucho, pero esa novela sería, y estoy pensando, si va a ser bien en español, o mejor en véneto, o tal vez en las dos. Okay. La primera en véneto, y luego hacer otra versión en español. Eso sería, queridos vídeos, lo que más o menos ando, y lo que viene. Excelente. Oye, no, pues te agradezco bastante. Saludos a la gente que nos estuvo dejando comentarios. Yo dejo ver si pongo, ¿dónde está el costo este? Deja ver si con los audífonos. A ver. No sé qué pasó después de esa llamada, que no sé quién llamó. Que nos, como que algo tenía que pasar. Iba todo tan bien. Déjame ver si con estos audífonos. A ver. ¿Me oyes? ¿No? Ay, perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, te decía que muchas gracias y saludos a la gente que nos estuvo dejando comentarios por acá. Rosa Graciela Carreto. Ricardo Maceto, dice alemanos. Ricardo Maceto es de los de Venecia, que llegaron a Chipilo y desgraciados, Ricardo, se nos fueron, aquí no sabe dónde, si no tendríamos los Maceto. Saludos, Blanca Zambrano, dice, sí, las lenguas romances hermosas, la dominante política y económicamente se queda. Ricardo Maceto dice, presente, cuando lo mencionaste puso presente. Javier Zúñiga Monroy, dice, abrazos, querido. Amigo, querido escritor poblano. Ricardo Centeno, dice, interesante, Lalo, eres grande. El novio maravilloso de mi sobrina amada.
Rosa Rodríguez, saludos. Amparo, Mazoco, dice, me encanta escucharte, querido Eduardo. Rosa Rodríguez dice, tengo que conocer Chipilo. Ricardo Maceto te pone, fuerte abrazo, Eduardo. Alfredo Nani nos deja ahí un aplauso. Rosa Rodríguez cierra aquí, dice, brujas, Chipilo, ya queremos leerlo. Entonces, bueno. Déjame que me digan un poquito más, o si no ya tendré yo que con lo que me dijeron y con la de... La tengo escrita aquí, me falta escribirla aquí. Nada más. Oye, eso. No, pues te agradezco bastante tu tiempo. Sí nos bajamos ya un poquito, pero pues cuando la charla se presta, pues hay que darle, ¿no? Se queda, ¿verdad? Para que la vean después los que no pudieron. Este video se va a quedar aquí en el repositorio de videos de la página de Facebook de Biblioteca UDEM. Hemos notado que con el paso de los días luego más gente se acerca y reproduce los videos, los comparte, entonces pues ya se vuelve ahí también un repositorio interesante de todo lo que estamos haciendo ahora con la pandemia, y que también es una práctica que ya llegó para quedarse. Entonces, bueno, pues aquí va a estar, y nada, pues te agradezco bastante, y bueno, sigamos al pendiente del resto de actividades de la Feria Internacional UDEM dedicada a Italia, y de las actividades que desde Biblioteca UDEM también nosotros impulsamos, siempre haciendo fomento a la lectura y dando a conocer interesantes actividades culturales y de literatura sobre todo. Entonces, bueno, pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye. Yo te agradezco mucho también. Tú me prometiste que iba a salir bien y salió maravillosa. Excelente. Sí, bueno. Te agradezco mucho por el interés. Yo sé que esfuerzo es para ti también. Gracias.